Damas y caballeros, el día de hoy traemos un experimento interesante con el juego con el que nadie puede y nadie ha podido obtener 60 cuadros por segundo fluidos en Ultra 4K Flight Simulator. Y en esta ocasión tenemos un reto interesante y una aproximación muy interesante a este título. Porque como ustedes sabrán, número uno, tenemos DX11. DX11 es un horror para estar aprovechando procesadores de nueva generación. Y aparte, eh, optimizaciones para gaming, pues como que aún están muy presentes, sobre todo en títulos de nueva generación. Esa es una. La otra es que este título es ultra, hiper, super, mega dependiente de CPU. ¿Qué quiere decir que sea dependiente de CPU? Que técnicamente no existe un CPU que nos permita llevar a cabo estas tareas. Ha quedado claro con el 10900K, por supuesto que quedó más que obvio con el 9900K y obviamente que estos títulos son enfocados para gente que es entusiasta de hardware. Recordar que el entusiasta es aquella persona que realmente se gasta un dineral en tener un verdadero simulador de vuelo. Entonces este video está más enfocado eh, para ese tipo de público, por decirlo así, porque están acostumbrados a comprar cosas que la verdad superan mucho de lo que nosotros tendríamos siquiera planteado para nuestros equipos. Y en este caso decidimos cambiar esta perspectiva, aprovechar que en el server de Gaby tiene la 3090 Gaming trio de MSI y por supuesto también está acompañado de un octa de Cacor, de el 10980XE. Exactamente, si sí es un procesador de 18 núcleos eh, que podría estarse comparando con cualquier Ryzen, con cualquier Threadripper que pondrían ahí, tener ustedes en consideración, queridos entusiastas de los simuladores. Pero básicamente es el setup para estar teniendo en cuenta en este tipo de actividades, ¿no? Entonces, aquí yo acabo de instalarle el Fly Simulator a Gaby. Y aquí estamos viendo que tenemos todo en Ultra. Tenemos uno en ultra para que ustedes lo estén checando. Tenemos todo en ultra, todo porque de esto está en medio. Ah, bueno, porque es lo de la cabina. Pero aquí, nosotros le damos aquí, ultra, listo, aplicar y salvar para que queden de acuerdo que está ahí. Y bueno, vamos a hacer un vuelo rápido para ver qué comportamiento va a tener este setup. Vamos a quitar el V-Sync, por supuesto. Vamos a ver si podemos darle un poquitito más de, de libertad a esta cosa. Y listo. Y bien, ya es hora de volar. Acabamos de uh, escoger una avioneta que nos va a permitir maniobrar. Y vamos a aparecer encima del Tokyo Sky Tree. Entonces vamos a ponerlo, ya tenemos nuestro control aquí porque obviamente necesitamos hartos controles acá y vamos a poder ver qué pasa cuando tienes este tipo de setup que la verdad es sumamente excesivo, no nos vamos a negar esto. Estamos utilizando cosas que no son para jugar, estamos utilizando un procesador de servidor que es mucho más... tiene buen rendimiento como en gaming pero obviamente está hecho para trabajar, no está hecho para estar jugando jueguitos, ¿no? Y la 3090 que como ya les hemos dicho no está enfocada a gaming. O sea, es perfecta para estar jugando. Es muy buena para estar jugando. Eh, pero tiene como trabajo cuestiones ya de animación, de 3D y demás. Y como bonus extra, pues sirve muy fregón para estar jugando, ¿no? O sea, rompe todo. Y ahorita vamos a ver qué tanto vamos a romper aquí. Que yo, la verdad, no les voy a mentir. Yo espero que no lleguemos ni a los 60. No creo que estemos ni siquiera rozando los 60 en Ultra con esta combinación. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Pero definitivamente las expectativas son bastante bajas, bastante bajas de esto. Pero pues tenemos que comprobarlo, tenemos que corroborarlo y tenemos que mostrárselos a ustedes para que lo vean. Y ojalá en alguna ocasión exista la posibilidad de llevar a cabo esto con mejores optimizaciones, cambiar a de X12 que yo creo que está en el plan, cambiarlo a de X12 y ver ya después cómo estaría mejorando. Pero aquí yo siento que cuando y está en un eses de esta cosa. Yo siento que cuando termine de cargar vamos a sentir el bajón, pero hasta abajo, hasta abajo en cuadros por segundo. Tardando mucho. ¿Qué onda con el SSD? Solo me imagino lo difícil que ha de ser cargar esto con un disco duro normal. Sí, o sea, agarras, te levantas, preparas el desayuno, levantas a los niños, desayunan los niños, ya los llevaste a la escuela, regresaste y apenas serías en un 80% de carga con un disco duro normal. <laughs> ah, perfecto, ya cargó. 40 cuadros, ay, Dios mío. Ya, estamos en la realidad, en la dura realidad, se ve precioso. En un monitor gigantesco de 32 pulgadas que tiene Gabi, lo estamos probando con uno de BenQ. Pero nada. Oh, 49 grados, 49. ¿Cómo me salía? Ah, sí. Okay. 43 grados, 43 cuadros por segundo. ¿Cómo estamos del acelerador? Vamos a bajarle un poquito al motor y veamos qué pasa por aquí. Podemos hacer un. ¿Qué pasó? No sé por qué me estreché. Veo todas las Fs ahí en, el, en los comentarios. Sí, la velocidad del aire. Entonces vamos para acá. Ok, no, no, espérate, espérate, espérate. Ok. Aquí está el Tokyo Sky Tree. Se ve bonito. Vamos a dar un paso. estamos Seguimos a 40 cuadros por segundo. Que bueno, en un monitor G-Sync pues no hay tanto problema, ¿va? Pero pues ya es hora de ir a la ciudad y vamos a ver cuántos cuadros por segundo tenemos en la ciudad. La verdad muchachos, no creo que podamos hacer mucho en Ultra. Yo creo que inclusive hay muchas cosas que están al 200% que se ponen en Ultra que no nos van a ayudar nada para estar viendo todos estos propósitos, ¿no? Ya es hora de entrar a la ciudad a ver cómo nos va. Que es, de hecho... Está interesante porque no se siente cortado y no tenemos el G-Sync activado. O sea, no parece 60, obviamente que no es de ninguna manera 60, ni estoy pretendiendo decir que 40 son igual a 60. Pero está interesante lo que está pasando aquí, ¿no? Es más o menos lo mismo, tenemos tres cuadros por segundo menos y pues bueno, vamos a probar lo de retirar las aquí están. El nivel de, de detalle del terreno vamos a ponerlo en 100. Ahí están van los coches aquí abajo que anda. Ok. Y aquí aplicar y salvar. Ah, ok. llegamos ya finalmente. Vemos 45 cuadros por segundo ahí en la pantalla. 46. Quizás eso ayude. Y aún así, bueno, seguimos estando en ultra, ¿no? Vamos a volar por aquí abajito. Perfecto. Ok, bueno. Quedamos en 38. Creo que vamos a regresarlo a 200. Porque estaba mejor antes. Pero bueno, antes de hacer eso, no lo vamos a hacer. Vamos a ver qué pasa si nosotros ya lo corremos en high end. Vamos a ver qué pasa. 48 cuadros, 46 cuadros. No ha habido tanto degrade visual en lo que estamos observando. Me volví a estrellar. <laughs> Los bajos focos provocan muertes. Pues bien, estamos en 55 focos. 55 cuadros por segundo, que la verdad, pues... No es muy reconfortante Pero bueno, al menos ya subimos o al menos 10 cuadros por segundo más Pero definitivamente No, no hay detalle Ahí Y se está utilizando el 85% de este, proces de este Los 3 de este procesador O sea, el procesador está al 20% la gráfica está al 95% de uso, una 30-90, no 30-90. No, ok, yo creo que es suficiente evidencia para ver qué onda. Pero ahora vamos a probar, intentar a llegar a los, a los 60. Ya no con high end. Sino con medium. Que no va a haber de otra. Y en medium a ver qué nos da. Pues medium ya se nota la diferencia de calidad. Y seguimos. Ah, no, ya por primera vez vemos 60 cuadros por segundo en la pantalla, 61. Ah, no, pues sí, ya se siente increíblemente más fluido. Pero definitivamente, pues no es lo óptimo, ¿no? No es lo óptimo esto. Entonces, vamos a ver si en alto podemos ajustar algunas cosas para ver qué es lo que podríamos estar este, modificando aquí. Porque de hecho tampoco hay mucha diferencia. Entonces vamos a quitar el filtro anisotrópico a 2. El supersampleo a 2. los shadow maps vamos a bajar a 720. No se puede 720. Ok, las sombras del terreno, vamos a dejarlos en 128. A ver si logramos 60 fopos. No, pues no. El trim sigue alto, no, estamos bien. Ah, oh, sí, 60 fopos. Estamos llegando a los 60, pero necesitamos llegar a la ciudad primero. Vamos a bajar el motor porque si no se va a romper esta cosa. Yo creo que a lo mejor se podría mejorar un poquitito más. Escalado de renderizado No, vamos a dejar Sí, 90 Todavía es útil Hay que dejar FX a, a. Vamos a bajar esto a 2X Ya tenemos igual cantidad de focos 56, 55 No, creo que no vamos a poder subirlo En altas calidades esta cosa ¿eh? La verdad siento que no lo vamos a poder hacer No Es una F, Gabacha es una F. Y bueno, vamos a ver rápidamente. Vamos a intentar ir al edificio que obviamente me está haciendo bullying. El edificio nacional de dietas. Pero híjole, es que sí está muy complicado. Está demasiado complicado. Vamos a intentar otra vez. Vamos a intentar ponerlo en medio a ver cuánto nos da. En, al 100% esto. No hay nada de mejora. No, o sea, tres cuadros por segundo no es una mejora. Pues no, no hay manera de que logremos llevar a cabo este tipo de actividades con este título en esta resolución. Y de ninguna manera eh, vamos a poder llegar al máximo todo. Si la 3090 no puede y un procesador que es sustancialmente más poderoso para este tipo de trabajos fuertes de tipo servidor, no lo puede llevar a cabo llevar a cabo. Aunque ahorita ya pues, 60 en medio pues no está mal. Pero pues no es el chiste, ¿no? Entonces, aquí los, la opción de alto o de ultra ni siquiera es... Ustedes recuerden que esas opciones son para ver qué tan a futuro va a estar tu sistema. Qué tan resistente va a ser contra el paso del tiempo. Y en este caso pues sí podemos ver que no, nomás no. O sea, se sigue viendo impresionante. O sea, es impresionante el condenado juego, pero... Definitivamente el paso del tiempo en cualquier equipo, aunque sea gama super, mega ultra, equipos mucho más robustos de lo que nosotros tenemos, como algunos de ustedes que llevan eh, una constante vigía a, a la simulación, es casi imposible. Y yo creo que este mismo resultado va a ser replicable en cualquier Threat reaper más cerdo que haya. No es la velocidad de los núcleos, no es el conteo de núcleos, simplemente el juego no está hecho todavía para aprovechar el 100%. De el hardware que tenemos ahorita. Simplemente está mal optimizado. Podríamos llamarlo como mala optimización. Sí. si ¿Sí podríamos declararlo como una mala optimización. Y ni modo, muchachos. Así es esto. Así es esto de las gelatinas. A veces se mueven, a veces están como agua. A veces no funciona para nada. Y no sé por qué hice esa analogía. Pero de todas maneras, muchachos, yo espero que este video les haya gustado, servido, informado de alguna manera. Ya saben que de todas maneras seguimos haciendo pruebas muy locas para todos ustedes. Eh, pueden estarnos apoyando con el link de Amazon que está allá abajo en la descripción o usando el link de G2A para los juegos más baratos o de plano rentando un servidor de videojuegos de nitrado. Además, por el momento se despide de ustedes la dupla del elitismo, Gaby detrás de cámara y edición y el señor Poy aquí detrás de de un buen choque que me acabo de aventar. Nos vemos a la que sigue. Bye bye.